básicamente es parte de una visión de la literatura en psicología cognitiva y economía conductual que muestra que las personas tienen ciertas tendencias a cometer errores o de razonamiento o de decisión, ¿sí? Y a partir de eso, de esas tendencias, hay muchos debates en la literatura acerca de, bueno, de cómo explicar eso, si son errores graves, o graves en el sentido de, bueno, estamos hablando de falta de racionalidad o no, ese tipo de cosas, ¿sí? Y hay debates acerca también de, bueno, es decir, supongamos que encontramos cierta tendencia a cometer errores, ¿cómo la mejoramos? ¿Cómo hacemos que la gente no los cometa, ¿no? Y entonces, a partir de ahí surge, digamos, de ver un problema que nos pareció súper interesante, meternos en la literatura, digamos, ahí tiene como dos facetas el proyecto. Por un lado, tratar de meterse en la literatura y muchas veces el debate es muy cruzado, no se sabe bien qué se está discutiendo. Entonces, parte del proyecto es clarificar el debate, ¿sí? Y parte es ya hacer experimentos justamente con los problemas de decisión y los problemas de razonamiento que usualmente aparecen y ver si uno puede hacer un aporte concreto, decir, bueno, sí, nosotros reproducimos el fenómeno y encontramos tal resultado que ayuda a resolver tal debate generado en la literatura. El ejemplo de la falacia del jugador dice, bueno, si uno, supongamos que tenemos una ruleta estándar y salió, tenemos la historia que salió 14 veces salió negro, ¿sí? Entonces, bueno, ¿qué es más probable, que salga rojo o negro en la próxima tirada? La mayoría de las personas tienden a pensar que en ese caso salió 14 veces negro, la próxima es más probable que salga rojo que salga negro. Sin embargo, si la ruleta está en perfectas condiciones, cada tiro es independiente de los demás. Y sin embargo, las personas tienden a pensar que hay una mayor probabilidad de que salga rojo o a que salga negro, ¿sí? Y sin embargo, la probabilidad es idéntica. La pregunta general es, bueno, ¿cómo la gente razona acerca de situaciones donde hay incertidumbre? La aplicación sería, digamos, ¿cómo podemos ayudar a las personas a que no cometan errores cuando tratan problemas que tienen que ver con probabilidades, con situaciones de incertidumbre?